Josh! Oh. Ahí, ahí. Get it in. Cúbrela, yo. Cúbrela, 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 que salga. Háblense, háblense. No. Centro, centro. Go, Josh. Go, Josh. Tú, güero, tú, güero. Bien. Tú, Miguel, tú, Miguel. Buena. Solo, Brandon. Get on it, Josh. Go, Josh. Good hustle, Miguel. Good hustle. Well, yeah, it was. Que no caiga, Juanito. Donde el pan. Bien, Juanito. Bien, Juanito. Okay. Juanito. Está hablando al coche. No quiero. Bueno, amigos, como pueden ver en el video, el jugador número 91 ahorita acaba de caer al suelo. Es uno de los golpes que se dan en la cabeza a los jugadores, entonces, por lo cual lo que hace el árbitro es ver por su seguridad de él. Por eso se decide que tiene que haber un cambio para él. Tiene que reemplazarlo a otro jugador. ¡Párale, güero! Es una de las reglas que tienen aquí en Estados Unidos. ¡Hay que tirar, Miguel! ¡Hay que tirar! También en estos tipos de torneos, amigos, los que vayan a mirar este video, una de las cosas que me gusta a mí observar en lo personal mucho es el trabajo de los árbitros. Creo que es algo muy importante que deben de implementar aquí en cualquier liga, en cualquier torneo que se haga. Tienen que tener mejor profesionalismo los árbitros también. Ahorita me gustó la actitud que tomó el árbitro para que miró por la seguridad del jugador, claro. Pero un árbitro tiene que mostrar presencia, tiene que mostrar actitud, tiene que mostrar que le gusta su trabajo también. Miren. ¿Sí me entienden? Sí. Realmente he mirado a lo largo de varios torneos en un año que en esos torneos carecen de buenos árbitros. Hay veces que sí hay árbitros muy jóvenes que les falta la experiencia, por supuesto, pero hay árbitros que ya tienen experiencia, pero aún así no muestran realmente que han sido capacitados mejor, que tienen mejor entrenamiento, nada de eso. Mira, un árbitro tiene que tener seguridad en todo momento para ver hacia dónde va el balón, si va a izquierda, si va a derecha. Tiene que mostrar demasiada seguridad, seguro en todo momento. Tiene frío. Ya
Cash. Como le repito nuevamente, amigos, la verdad lo que yo he mirado en los torneos, carecen estos torneos de buenos árbitros, sinceramente, unos árbitros realmente su trabajo muy, unos regulares, otros malos y otros pésimos. Esperemos que en este juego no afecte el trabajo de los árbitros, las decisiones de ellos. Eso se llama falta, miren. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ábrete. Let's go, Manchester. Entra, Josh. Entra. Ábrete, güero. Ábrete, güero. Ábrete, güero. Ábrete. Miguel. Buena. Go, Joseph, go, Joseph, go! Go, Oscar! Good job, Oscar! Good job! Bien, bueno. Go, Josh! Cámbiala, cámbiala! Todo, allá está, San! Ábrete ya. No, güero, tú, güero. ¡Vamos, güero! ¡Vamos, güero! ¡Frente, frente, güero! ¡Tú, güero! ¡Hemo! ¡Hemo! Vaya. ¡Con Manchester! No pare. Calmado, Diego. Bueno, qué bueno. Vaya.
No estoy en la línea de aquel lado, pero claramente era un offside, amigos. Clarísimo estaba, pero no podemos reclamar ahí. ¡Vaya, Miguel! ¡Vaya, Miguel! Disculpen porque estoy moviendo mucho ahorita porque estoy acomodando un entrepié. ¡Ábrete, Yash! ¡Ábrete! Bueno, Yash, de este lado. Ok, y ahora sí lo acomodamos ahí. Okay. Bueno, regresa. Regresa. Vamos a movernos poquito, amigos, ¿eh? ¡Upside! ¡Parado! Una de las reglas que tienen en este torneo el día de hoy es de que, por ejemplo, si los papás alegan mucho, el lo que viene siendo el coach también, sus asistentes, el coach realmente es el que viene siendo responsable de todo, del equipo, de los papás, de todo. Y si al árbitro no le parece algo, él puede reportar y le pueden quitar puntos al equipo. Disculpen que esté moviéndolo un poquito, pero estaba acomodando el tripié. Ya me mojé, irán. ¿De aquí? ¿Está mojado? A ver, párate. A ver si no te mojaste ya. Ya te mojaste el trasero. Too much. Can't lie. No sé si se alcanza a ver ahí por lo del sol también. ¡Las setillas! ¡Vaya José, presión! ¡Ven a Juanito! ¡Mírala a la puerta mejor, Juanito! Moviendo el tripié.
Josh, stay on your side. Josh. Tú, güero. ¡Para la güero! ¡Bajen! ¡Bajen! Ese es tuyo, ese es tuyo. Ese es tuyo, Josh. Ese es tuyo. Junior. Junior. Buena, buena. Pressure that, pressure that. Presione, presione. Pressuring, keep pressuring. Vaya, José, vaya. Vamos, José. Uno, 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 uno. Mira, Brandon. Ya, sobre este lado, güero. Este lado, güero. Atrás de ti, güero. Párala, párala, párala. ¡A cabeza, Diego! ¡Atrás, güero!
Time, time. Only body, body, use your body. Use your body. No. The ball is rolling. Atrás, güero. Easy, easy, easy. You got time, Jaden. You got time, okay? Easy, easy. Yeah. Nah, Jaden. Me deja grabar este compa. Buena, José, buena, José. We pass through. Juanito, baja, Juanito.
¡Vamos, Manchester! No, 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 no. He has to call first. The last one. Güero, ábrete, caigo. Háblale a Juanito ahí en medio con Luis. Let's go, Brody. You got 2 minutes to do something. Este lado, Josh. No lo deje, Josh. Bajen, 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 bajen. ¡Le poné, Juanito! ¡Go, Jack! ¡Go, Jack! ¡Sube, Miguel, sube, Miguel, sube, Miguel! ¡Sube, Miguel! ¡Sube, Miguel! Pressure, Brody. Ready, Brody.
¡Vamos, Diego! ¡Frente, Diego! ¡Pressure, Diego! ¡Pressure! ¡Abre el agüero! ¡There you go, Miguel! ¡Vete, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Tira! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos a celebrar! ¡Tú, güero! ¡Tú, güero! ¡Tú, güero! ¡Frente, ya! ¡Vamos, Josh! Get it back, Josh! Otra vez, Josh. Párala, párala. Get up there. Here you go. Go, Josh! Go, Luis! Go, Luis! He's coming from upside. Go, Luis! Have it. Ahí, Diego. Go back, Luis. Go back, Luis. Go to the güero. Yes. Go, Brady. A la pared con Luis, Josh. Good job, Drew. You see that, right, Line? Hey, Line? Diego. You see that, right? Diego. Una tarjeta, pídele, Diego. Both. Number one also. Hey, number one also. You see both? I can't believe it. Brandon, ciérrate, Brandon. Ciérrate, Brandon. ¡Ahí va, ya! ¡No! Bueno, árbitros, pues como pueden ver, lo mismo que les estoy platicando aquí en este video, en todos los torneos, desafortunadamente estamos careciendo de pues árbitros buenos. Realmente falta calidad en los árbitros, no tienen energía para marcar con la bandera, como ustedes pudieron apreciar. Y les voy a decir una cosa. Un árbitro, cuando un árbitro tiene que marcar una falta, el árbitro tiene que tener decisión y tiene que marcar derecha, izquierda. Tiene que tener decisión para estar marcando alguna falta y no lo hace. Carecemos de eso en cualquier torneo, desgraciadamente. Y como pueden apreciar también, pues le hicieron sándwich ahí al güero también. A los dos niños los tenían que haber amonestado, pero pues nomás le dieron a uno. En fin, con esto hemos terminado el YouTube Live, el primer tiempo. En un momento regresamos con el segundo tiempo. Sale.